Hola, mis chicos y mis chicas, ya estamos aquí otra vez. Esta vez vamos a hacer un poquito de lengua castellana y vamos a hablar sobre el desarrollo de la competencia literaria, sobre las lecturas, la literatura, ¿vale? Y sobre todo un tema que nosotros tenemos en clase muy en mente, que es muy importante para nosotros y es la amistad y ayudarnos unos a los otros, ¿vale? Cuando hablamos de amistad, pues hablamos, yo qué sé, que tenemos nuestros propios amigos, disfrutamos con nuestros amigos y eso no quiere decir que tengamos nuestras pequeñas rencillas, que se llaman, ¿vale? Nuestras pequeñas peleas, nuestras pequeñas disgustos a veces con nuestro mejor y mejor amiga, ¿vale? Así es que sí, a veces, y los queremos un montón. Pues de esto, de la amistad, de eso trata este texto, esta actividad que vamos a hacer hoy. Adelante, venga, vamos a tope ya. Un tema, la amistad. El modo en que surge la amistad entre dos personas, las rencillas, lo que os decía, esas peleas superadas, la camaradería entre compañeros, estas y otras muchas cuestiones relacionadas con la amistad aparecen en numerosas obras literarias de todos los tiempos. Me encantaría que cuando leemos esto, estamos leyendo este texto, también me acompañaseis y lo leyeseis conmigo. ¿Vale? Podéis leerlo en voz alta, con la mente, como vosotros queráis, en familia, como vosotros queráis. Generalmente, en la literatura, el tema de la amistad se trata junto a otros temas. Así, en algunas obras como Testigos de la amistad de personajes empeñados en el logro de un propósito común, acordaos del Mago de Oz, ¿vale? El Mago de Oz es, quieren conseguir ir a Kansas. Dorotea quiere ir a Kansas y los amigos quieren conseguir sus propios deseos, ¿vale? También Harry Potter. Harry Potter es un relato, es un libro sobre la amistad. En otras, acompañamos a los amigos en agitadas peripecias que ponen a prueba su amistad. Ahí también, Harry Potter. Y también podemos emocionarnos con los generosos sacrificios que un personaje está dispuesto a hacer por su amigo. ¿Va? Acordaos de Ron y Hermión. Para hablar de la amistad, no hay mejor libro que hablar, y además ya os introduzco en él. Que El Principito. El Principito es un libro maravilloso que vamos a disfrutar muchísimo leyendo y que aquí os voy a hacer una pequeña introducción. ¿Vale? Nos quedan todavía un par de cosillas de Harry Potter, un par de cosillas, cosotas, muchas cosas, ¿vale? Pero sí que vamos a empezar a introducir lo que es la lectura del Principito de este tercer trimestre. Vamos a ver quién escribió El Principito. El autor. Un autor, Antoine de Saint-Exupéry. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry trabajó como aviador. Sus primeras obras, El aviador, Vuelo nocturno, reflejan esta experiencia, ya que los protagonistas son, como él mismo, valientes pilotos que llevan a cabo largas y arriesgadas travesías. En una ocasión, Saint-Exupéry sufrió un aparatoso accidente cuando sobrevolaba el desierto, y en ese inhóspito, solitario lugar, perdido durante 3 días, estuvo a punto de morir de sed. Esa dura vivencia fue el punto de partida de su relato más famoso, El Principito, una obra que ha sido traducida a numerosos idiomas. Numerosos idiomas. Una obra, El Principito. Un aviador cuya nave se ha averiado en el desierto se encuentra con un niño que procede de un minúsculo planeta. Llama al niño el Principito. En su conversación con el piloto, este muchacho relata sus fantásticas aventuras por otros mundos. Tras su apariencia de obra destinada al público infantil, el Principito aborda cuestiones trascendentales, importantes, la importancia de la imaginación, el valor de las cosas sencillas, la amistad. En este texto que os pongo a continuación y que vais a tener también en papel, tenéis un trocito de una página, un trocito de ese principito que a mí me encanta. Entonces os lo voy a leer y luego vosotros, por escrito, vais a tener que contestar esas preguntas y, como siempre, pues mandarlas por correo electrónico o, si queréis, por WhatsApp. Mejor por correo electrónico. Domestícame. Entonces apareció el zorro. ¿Quién eres tú? Preguntó el principito. Soy un zorro,
dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Significa crear vínculos. Verás, tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. El zorro se calló y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Adaptación. Espero que os haya gustado esta introducción y ahora vamos con las preguntas. Contesta. Recordad que tenéis que copiarlas en una hoja, en el cuaderno, y pasarlas por correo o por WhatsApp, como hacemos siempre. 1. Contesta. ¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿De qué hablan? 2. Explica. ¿Qué le pide el principito al zorro al comienzo del texto? ¿Por qué se lo pide? ¿Qué le pide luego el zorro al principito? ¿Por qué crees que se lo pide? 3. ¿Qué responde el zorro a la petición del principito? ¿Qué responde el principito a la petición del zorro? 4. Lee la última intervención del texto, la última parte del texto, y explica la crítica que hace el zorro a los hombres. Esta parte de aquí. ¿Crees que el zorro tiene razón? ¿Por qué? Opina. Explica qué relación tiene este texto con el tema de la amistad. ¿Vale? Escribe un resumen del texto que no tenga más de 5 líneas. 7. Escribe la continuación de este texto. Puedes escribir un diálogo o narrar lo que ocurrió sin que hablen los personajes, si queréis. Bueno, es que me emociono muchísimo con El Principito. Es uno de mis libros preferidos y es uno de los libros preferidos de una amiga que, como vosotros sabéis, recientemente falleció. Y cada vez que leo algo sobre El Pequeño Príncipe, El Principito, El Petit Príncipe, me emociono muchísimo. Bueno, desde aquí un abrazo virtual y seguimos con estas clases que estáis on fire, que me encanta, que bueno, que sois fantásticos. Es que, bueno, no hay palabras para expresar vuestro trabajo, el trabajo de vuestras familias, todo. Una pasada. Venga, adelante. Lo dicho, un abrazo virtual enorme.